¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Soy Rodrigo de Buen y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de esta nuestra serie de historia y anécdotas del deporte en la UNAM. El tema de hoy es con la lucha, la disciplina de lucha. Ayer en Aprende un Deporte iniciamos este recorrido por el mundo de la lucha. Y hoy, como cada martes, en esta emisión de historia y anécdotas del deporte de la UNAM, en la UNAM, abarcaremos y abordaremos el tema de la lucha ya desde el punto de vista eminentemente universitario. Y para ello me da muchísimo gusto saludar nuevamente a los invitados que tuvimos el día de ayer de la Asociación de Lucha, Javier Vázquez Fernández, quien es entrenador en jefe y presidente de la Asociación de Lucha Universitaria de la UNAM y quien forma parte de la Comisión Nacional Técnica de Lucha Universitaria del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, el CONDE. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente aquí. Esperemos que todo salga muy bien. Muy interesante el tema y van a ver que muy entretenido. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y de igual forma le doy la bienvenida a nuestra querida entrenadora y amiga Alejandra Popoca Piña. Alejandra, quien fuera deportista desde el año 2008 al 2017, seleccionada nacional del 2010 al 2014, que tuvo participación en dos campeonatos panamericanos, que formó parte de la preselección para iniciar el ciclo olímpico para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 y quien es entrenadora de lucha desde el año 2015 en la Escuela Nacional Preparatoria y desde el año pasado, el 2019, también en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Tiene su sede en el ex reposo de atletas ahí junto al estacionamiento número 8 del Estadio Olímpico Universitario. Alejandra, quien es licenciada en biología, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ale, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y pues no sé si ya está conectado mi amigo Luis Bolaños. Servidor, aquí estamos. Buen Excelente día, día. Luis. Un día que empezó. El tema de béisbol fue hace 3 semanas, Luis. Llegué Safe and home, ¿no? Pero bueno, pues vamos a dar inicio. Qué bueno que llegaste, Luis. Bienvenido. Y vamos a dar inicio a esta emisión de historia y anécdotas del deporte en la UNAM. Adelante, profesores Alejandra y Javier. Muchas gracias, Rodrigo. Hola, Luis. Buen día. Hola. Bueno, vamos a la historia de la lucha en la UNAM es muy extensa. La UNAM ha sacado muchos campeones nacionales y campeones internacionales que han participado y representado al país en diversas competencias de nivel internacional. Es un deporte de tradición en la UNAM. Es muy extenso el tema, entonces lo vamos a sintetizar un poco basándonos nada más en la justa deportiva más importante del mundo, que son los Juegos Olímpicos, ¿sí? De esto, bueno, pues tenemos varios universitarios que participaron en esta justa deportiva y vamos a hacer una pequeña reseña de ella. Después aterrizamos un poco a la época actual, yéndonos a la década de los 80, de los 90, y bueno, aterrizamos a la época actual. Igual, pues si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues hacemos pausa, ¿no? Y vamos a iniciar. Un poco con lo que vimos ayer, que la lucha inicia en México en 1919 y en la UNAM en 1923. Esto es 4 años después, que es de lo que se sabe, ¿no? Con el profesor Domi Betancourt, quien era profesor del Departamento de Educación Física que se creó en 1917. De este departamento también pertenecía el profesor Agustín Briceño Islas, que, bueno, vamos a dar algunos datos y se va a estar nombrando constantemente, ya que fue creador de muchos estudiantes universitarios.
Y los primeros Juegos Olímpicos son en Atenas, Grecia, en 1896, como ya todos sabemos. La primera participación oficial de México fue en Francia en 1924. Ayer comentaba que ya había participado mexicana, había participación de mexicanos en la edición número 2 de los Juegos Olímpicos, pero fue en conjunto con un equipo de Estados Unidos, entonces no se consideraba oficial. La oficial fue en la edición número 8. La primera participación de luchadores mexicanos, selección mexicana ya, fue en 1932 en Los Ángeles, California, con 2 luchadores nada más. Bueno, y de 1948 a 1996 transcurrieron 3 ediciones de esta máxima justa deportiva, que son los Juegos Olímpicos, en donde la UNAM participó en 11 eventos con competidores y en 5 ediciones con entrenadores. Trece competidores y 4 entrenadores fueron los universitarios que participaron en Juegos Olímpicos. El primero fue en Londres, 1948, en donde fueron 4 mexicanos, de los cuales 2 eran universitarios, Eduardo Assam Rabai, que hizo 2 Juegos Olímpicos, Delmiro Bernal Contreras, y como entrenador nacional fue Agustín Briceño, que es el que acaba de mencionar Javier, y como dijo, fue el creador de varias generaciones de luchadores universitarios con destacada participación internacional. Corrígeme si me equivoco, Luis Bolaños, Delmiro Bernal, luego involucrado en el fútbol americano, ¿no? Efectivamente, sí. Tiene una trayectoria en fútbol americano, muchos años y muchos logros, uno de los coaches icónicos de la universidad. De hecho, Rodrigo, muchos luchadores incursionaron en las 2 actividades, fueron jugadores de fútbol americano y hacían lucha, como en algún tiempo en Estados Unidos también se hacía, siendo fuera de temporada practicaban lucha y en temporada jugaban fútbol americano. Esta es una práctica muy propia de Estados Unidos, ¿no? Sí, estos deportes que son a 2 o 3, hacen atletismo, hacen lucha, hacen fútbol americano, atletismo, básquetbol, lucha. Pero es una excelente cuestión, ¿no? Sí, así es. En nuestros inicios traíamos esa tendencia. Perdón, adelante, Javier. Y bueno, en la edición número 15 de los Juegos Olímpicos de Finlandia, la UNAM es la mayor participación de competidores universitarios. De 5 nacionales, 4 eran universitarios. Esto fue en 1952 y es donde repite sus segundos Juegos Olímpicos Eduardo Hassan Rabai. Y aparece la figura de Mario Tobar. Mario Tobar aquí es muy interesante, es considerado uno de los mejores luchadores mexicanos, ya que sumó 5 Juegos Olímpicos a su trayectoria. Wow. Mario Tobar inició, es el dato que tenemos, que inició en la UNAM, llegó a Juegos Olímpicos así, después se va al colegio militar a hacer carrera allá, y termina haciendo su carrera en la Escuela Nacional de Educación Física, en donde termina siendo entrenador de la rama. Y bueno, también sacando competidores muy destacados. Y perdón, ahí una interrupción. Mario Tobar Junior, ¿cierto? Porque Mario Tobar padre fue el superentrenador de nuestros clavadistas. Así es. Mario Tobar padre también practicó la lucha. No fue tan reconocido porque también pues es la época. Pero, por ejemplo, Mario Tobar fue, además de ser entrenador de lucha, fue entrenador de diversos deportes. Fue entrenador de Joaquín Capilla. Y hace unos días, platicando con el licenciado Max, nuestro director de deporte competitivo, nos platicaba que en su época de olímpico, porque, bueno, el licenciado Max también fue a 3 Juegos Olímpicos, nos platicaba que también fue su entrenador, también fue parte de su preparación. Entonces, cuentan que era un entrenador sumamente estricto, y yo creo que de ahí deriva los logros de Mario Tobar Jr. Y bueno, tenemos también la figura de Antonio Rosado García.
el doctor Toño Rosado, quien dice ahorita que es el único que sobrevive a esa época, es una persona muy querida por su forma de ser, es una persona muy noble, que le gusta ayudar a los demás, que también fue entrenador en jefe de la UNAM y sacó muchísimas figuras de deportistas universitarios. Actualmente, él organiza el tercer jueves de cada mes un desayuno con exluchadores, en donde están contemporáneos de él, sus mismos alumnos, y por su misma forma de ser, en aquellos tiempos lo nombran el capitán de lucha para toda la vida. Entonces es conocido en los desayunos a los que vamos como el Capi, así lo conocemos como el Capi, y la verdad es que es una persona muy noble, muy humano, y bueno, aquí lo tenemos al Capi. Él también fue jugador de fútbol americano. Y tenemos a Leonardo Basurto Padilla como el cuarto universitario durante los Juegos de Helsinki. Y nuevamente aparece la figura del profesor Agustín Briceño Islas como entrenador. Y bueno, luchadores universitarios, la lucha, como ya lo habíamos dicho, nace en 1923. Una anécdota, por ejemplo, del doctor Rosado, dice que en aquellos tiempos existía mucho desconocimiento del deporte. Y cuando se presenta él a sus primeros Juegos Internacionales, cuando fue a Juegos Olímpicos, nos comentó alguna vez una anécdota que como equipo les dieron unas batas rojas, unas mallas, como luchadores profesionales los mandaron. Entonces, pues no sabían del uniforme. Esa anécdota está muy chistosa. Pero bueno, antes los entrenamientos se realizaban en la preparatoria número 1 para los novatos, y los avanzados, los de buen nivel, practicaban en la escuela de leyes y de medicina. Aquí, escuchando la plática de voleibol, también decían que practicaban en la escuela de leyes. Yo supongo que había un gimnasio multiusos en donde se practicaban diversas actividades. Bueno, los datos que tenemos son de que se practicaba ahí para los más avanzados, ahí en el antiguo barrio universitario, así llamado en el centro de la Ciudad de México. Así es. Entonces, ayer no nos equivocábamos, sí tuvo que ver San Ildefonso, y ahora lo que mencionas también del gimnasio de leyes. Así es, ahí entrenaban. Y bueno, siempre figuró los universitarios de ingeniería, no sé por qué sea, pero muchos ingenieros han destacado en este deporte. Y bueno, en el periodo, otro dato es que en el periodo del ingeniero Navarro Carrillo Flores, nuestro rector de 1953 a 1961, la lucha universitaria tuvo importantes apoyos, ya que se realizaban campamentos a la base naval de San Diego con el equipo universitario. Entonces ahí realizaban campamentos, además de tener participación en eventos nacionales en Estados Unidos y Canadá. O sea, los luchadores de aquellos tiempos sí tenían un fogueo muy, muy importante. Y bueno, pues después se traslada la lucha a Ciudad Universitaria, y en Ciudad Universitaria entrenaban en un salón que tenían cerca de los campos de fútbol americano. Alguien me dijo que en el comedor, yo creo que no, pero ahí estaba, cerca de los campos de fútbol americano. Y bueno, posteriormente se traslada el área de lucha al exreposo de atletas del Estadio Olímpico Universitario. ¿Tienes el dato, Javier, de cuándo se da ese cambio hacia el exreposo? No lo tengo el dato exacto. Supongo que ha de haber sido posterior a los Juegos Olímpicos de México, ¿no? Sí, seguramente sí. Ok. Y tiene lógica lo que señalas de que estuvieran cerca de los campos de fútbol americano, ¿no? Sí, porque pues ahí entrenaban todo. Adelante. Bueno, luego llega a Australia en 1956, en donde solo va un mexicano, y nuevamente es Mario Tobar, con su tercera participación en Juegos Olímpicos. Y después llegan los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, en donde van dos universitarios de cuatro mexicanos participantes. Aquí Mario Tobar hace su cuarta participación en Juegos Olímpicos,
Jorge Rosado, que justamente es hermano del profesor Antonio Rosado, y entre ellos dos, entre la familia Rosado, suman diferentes eventos internacionales muy importantes. Y vuelve a aparecer Agustín Briceño Islas como entrenador nacional. Sí, nos vamos a Tokio, Japón, en la edición número 18, 1964, de cuatro nacionales, dos son universitarios, y viene, no, aquí es la cuarta participación de Mario Tobar González, ¿sí? Viene su cuarta participación, y aparece la figura del ingeniero Alejandro Echaniz Partida, que tuvo dos Juegos Olímpicos. El ingeniero es el que actualmente se encarga de contactarnos, ahora vía WhatsApp, para los desayunos de cada jueves. Bueno, estos desayunos se hacen 10 desayunos al año. No, sí son 10 comidas. 9 de ellos son desayunos. Y el último se hace a finales de noviembre, para como fin de año. Y ya nos volvemos a reencontrar hasta febrero. El ingeniero Alejandro Echaniz es el que se encarga de mandar información, cómo estamos, qué es lo que va a haber y múltiples cosas, ¿sí? Y es al que tenemos aquí. Bueno, también cabe destacar que antes se practicaba en colchones de lona, rellenos de borra y de cerdas de pelo de caballo. Hoy había colchonetas o tatamis rellenos de paja. Entonces, no había como un área en específico. Y en 1966 se compra el primer colchón de lucha en la UNAM. Y posteriormente el gobierno de México compra colchones oficiales para la realización de los Juegos Olímpicos del 68. Y al finalizar los Juegos Olímpicos, los colchones se distribuyen en diferentes zonas del país. Y uno de ellos se queda aquí en la UNAM. Y es dividido entre las preparatorias 7, 9 y 8. A mí todavía me tocó entrenar en una parte de ese colchón y comparado con los de ahora sí eran completamente diferentes, desde el material hasta la forma. Entonces es algo interesante. Oye, y en eso que dices, que eran diferentes en el material y en la forma, ¿eran mejor los viejitos o los actuales? Yo creo que los actuales, porque dolía bastante el material anterior, eran más delgados, eran como de un material como más rugoso, entonces a veces lastimaba. Sí, los colchones de antes quemaban mucho. Ahorita la superficie de un colchón oficial, de los que maneja la Federación Internacional, son sumamente suaves. Y es en lo que ha modificado mucho a la lucha, permite al luchador ser más rápido en sus ataques. Sí, era un sufrir, además de que si ya estaba muy deteriorado esos colchones o esos tatamis, pues aquello de los colchones salía mucho polvo. Y bueno, llega a México 1968, en donde México tiene su mayor participación de competidores nacionales, 12, de los cuales 3 eran universitarios. Y aquí viene la última participación de Mario Tobar González. Suma su quinto Juegos Olímpicos y aparece Florentino Martínez López. El profesor Florentino Martínez fue un competidor muy destacado que también suma muchas competencias de nivel internacional. Y fue entrenador también de la universidad, creando muchísimos estudiantes deportistas. También es un profesor muy noble, que le gusta ayudar a los luchadores. Y fue funcionario en la preparatoria número 5 y entrenador de la preparatoria 5 también. Ahí duró muchos años, de donde surgieron muchísimos luchadores que representaron a nivel nacional e internacional a la UNAM. También aparece Raúl García Méndez, entrenador en jefe de la universidad durante muchos años. También fue entrenador, competidor, 2 veces olímpico y sacó a muchas generaciones de competidores, de muy buenos competidores. Todos ellos comandados por el profesor Raúl Mover González, que fue entrenador en jefe también de la disciplina
y fue entrenador de la preparatoria número 5, y bueno, aparece mucho por la preparatoria número 5, que también fue formadora y creadora de muchísimas generaciones de luchadores a través de diversos entrenadores que hubo en ese plantel. Luego llega Múnich en 1972, en donde asisten dos universitarios de 9 participantes mexicanos, Florentino Martínez y Raúl García Méndez, los dos haciendo sus segundos Juegos Olímpicos. Durante la edición número 21 de los Juegos Olímpicos en Montreal, Canadá, en 1976, no hubo participación de universitarios. Ahí sí hubo 3 nacionales, pero es el hueco que tenemos en esos 13, en esas 13 ediciones, es el hueco, porque no hubo participación de universitarios. Y luego llega Moscú en 1980, en donde volvemos a tener un hueco de participantes, pero asiste el profesor Alfonso Loarca Ordóñez como entrenador. Y el profesor Loarca, toda una institución de la lucha dentro de la UNAM, ¿no? Sí, de hecho así ahí es. Lo vemos en pantalla, es del lado izquierdo de la pantalla, del bigotito, junto con el profesor Alfredo Olvera, también de la familia Olvera, una familia muy reconocida en el mundo de la lucha. Todos los hermanos fueron olímpicos, entonces, pero precisamente aquí en Moscú fue una de las mejores participaciones que el profesor Olvera nos le ha dado al país, también considerado uno de los mejores luchadores por el nivel de competencia que manejaba. Y bueno, para quien no conocía al profesor Alfonso Loarca de joven, pues aquí lo tenemos. ¿Sí? Era una persona sumamente fuerte, que además de hacer lucha, practicaba levantamiento de potencia. Fue un competidor destacado en su época. Desgraciadamente, una lesión en la columna no le permitió continuar con su carrera deportiva, pero fue como entrenador y como dirigente. Tuvo una trayectoria muy, muy larga y muy destacada. Yo considero que es de los dirigentes del deporte y de los promotores de la lucha más importantes del país. Él estuvo como entrenador 33 años dirigiendo el equipo de preparatoria número 2. Fue secretario de la Federación Nacional 4 años, vicepresidente de la Federación Nacional 8 años, presidente de la Federación Nacional 8 años más, y se retira en el 2005 debido a problemas de salud. Y bueno, aquí tenemos un homenaje que le realizaron familiares, amigos y la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas en aquel entonces. Aquí se ve el director Luis Regueiro entregándole un reconocimiento, y es una ceremonia de su retiro. Bueno, allá atrás tenemos a nuestro amigo Ángel Delgado, amigo de todos. Saludos, espero nos esté viendo. Y es cuando se retira el profesor. Viene después los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, California, en 1984. Los Juegos Olímpicos que el doctor Daniel Aceves Villagrán gana la medalla de plata. Es el logro más importante que ha tenido la lucha nacional con esa medalla del doctor Aceves. Y en esa participan 5 competidores nacionales y uno era universitario, que es Gustavo Delgado, de la familia de los Delgado. También familia de luchadores destacados y de entrenadores destacados que sacaron muchas generaciones de competidores a nivel nacional, no nada más en la UNAM. Y viene el profesor Pablo Gómez como entrenador en ese entonces, que también fue un luchador destacado y entrenador que también sacó a muchísimas generaciones de la universidad. En la edición número 14 de Seúl, Corea, en 1988, de 5 nacionales, 2 eran de la UNAM.
y aparece el ingeniero Adrián Ponce. Adrián Ponce, el día de ayer nos comentó ahí algo, vio la transmisión, también le mando un saludo porque espero que nos esté viendo ahorita. Y bueno, él fue a Seúl junto con el profesor Alfonso Gessel Pérez, que tenemos el honor de tenerlo como entrenador en la preparatoria número 4. Aquí tenemos la foto de esa selección. Aquí está nuestro profesor Alfonso Loarca, el profesor Alfonso Gessel. Bueno, y para Barcelona 1992 y Atlanta, Georgia en 1996, el universitario que asistió a estos dos Juegos Olímpicos fue Guillermo Díaz Gutiérrez, que cabe destacar que es nuestro actual presidente de la Federación Nacional de Lucha. También es importante mencionar que tres universitarios han encabezado esta federación. Iniciamos con el profesor Loarca, como ya se mencionó. Después el profesor Artemio Izquierdo, que fue coordinador de educación física de Prepa 2 y posteriormente director de planeación de la antes Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas de la UNAM. Y bueno, en la actualidad, pues Memo, que es universitario igual y está encabezando la federación. Sí, aquí este dato es importante. Tres universitarios dirigieron la Federación Nacional. El profesor Loarca y el profesor Artemio Izquierdo durante dos periodos. Actualmente se encuentra Guillermo Díaz encabezando la federación. Y bueno, en la década de los 80, en la preparatoria número 3, surge como un semillero de muchas generaciones de competidores. ¿Sí? Aquí estamos viendo el gimnasio de Prepa 3. El gimnasio de Prepa 3 se inaugura en 1985, pero un par de años antes, el profesor José Luis Gaitán ya contaba con un equipo y los entrenaba en el pasto. Bueno, entrenábamos, yo soy egresado de ahí, entrenábamos ahí en el pasto, en unos tatamis de paja, que al final del entrenamiento teníamos que remendar porque se descosían con tanta caída. Y bueno, durante esa generación de los 80s, logra el profesor Gaitán crear este gimnasio. En el 85 ocupamos el gimnasio en cuanto abrieron las puertas y empezamos ahí a meter colchones y a generar más competidores. Ya en los 90s llega el profesor Saprián, de origen búlgaro, y en Mancuerna ya encuentra el gimnasio tal cual lo conocemos, dos áreas de competencia, murales, equipamiento de pesas. Y en Mancuerna, con el profesor Gaitán, logran sacar muchos competidores de buen nivel nacional y representantes internacionales. Uno de ellos es José Jiménez, que es el actual entrenador de la preparatoria número 3, y entre otras muchas figuras que destacaron ahí. Que les Barraza, me acuerdo, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, bueno, era considerado un centro de entrenamiento, porque no nada más uh-huh. la gente que estudiaba en Prepa 3, o sea, iban de varios lugares, de diferentes lugares de la misma universidad, e incluso se abrieron las puertas. En aquellos tiempos, Ibar Langle era director de talentos deportivos. Entonces, pues dio mucho apoyo ahí y solicitaba los permisos para que deportistas no universitarios también entrenaran. Y bueno, en conjunto, Saprián Petrov y José Luis Gaitán entrenaron a muchas generaciones de luchadores. Déjeme si me equivoco, profe. Bueno, Saprián, ganador en dos ocasiones del premio, en aquel momento llamado Premio Puma, y también actualmente el gimnasio de la Prepa 3 lleva su nombre. Así es, sí. No recuerdo, no tengo bien el dato, pero fue en los 2000 cuando le pusieron el nombre del profesor Saprián, y así se llama el gimnasio, Saprián Petrov Deutsche. En paz descanse el profesor. Sí, en paz descanse. Bueno, algo también muy, muy importante para destacar en esta época de los 90s es que surge la lucha femenil, y la UNAM es pionera de esta lucha femenil.
con Ángeles Barraza, con Magdalena Arellano, Guadalupe Tiscareño, Daniela Leaños, que fueron campeonas nacionales y tuvieron muchos eventos internacionales destacados. También algo muy importante es que la lucha femenil se introdujo en Juegos Olímpicos hasta el 2004 en Atenas, con solo 4 categorías de peso, después de que se redujera las categorías masculinas. Entonces, hasta este momento, las mujeres tuvimos participación. Y a la fecha, el equipo de lucha femenil de la UNAM es el equipo que más medallas le aporta a la asociación. Por ejemplo, en la última Universidad Nacional, que quedamos en primer lugar por equipos, ¿no? Entonces, es una parte, yo creo que fundamental de esta historia. Sí, desde que surge la lucha femenil, bueno, en Prepa 3, el profesor Gaitán desde la década de los 80 ya trabajaba con mujeres. No había competencias oficiales, pero se trabajaba con ellas y tuvieron que aguantarse un poco hasta los 90, hasta los 2000, en donde destacaron en automático todas las mujeres que practicaban en aquella época. Y también algo muy importante es que una mujer mexicana nunca había clasificado a Juegos Olímpicos hasta estos Juegos Olímpicos del 2020, en donde no es universitaria, pero es Jane Valencia, que representa al estado de Jalisco. Es la primera mujer clasificada mexicana y, bueno, pues estamos en espera de su participación. Sí, ojalá la logre. Bueno, ya en los 2000 destacan diversas figuras en esta época, como Alejandra Popoca, que es la que estamos viendo ahorita, los hermanos Carlos y Chucho Juárez, que representaron a la universidad y fueron campeones nacionales durante muchas competencias, y representaron también a nivel internacional, ellos hijos de José Luis Juárez, quien es el actual entrenador de la preparatoria número 5, y en conjunto tuvieron como entrenador a Ibar Langle y José Luis Juárez, que fueron los que entrenaron a los hermanos Juárez. También aparece la figura de Laura Peredo, que es campeona nacional en diversas ocasiones y también representante, muy buena representante a nivel internacional, que es la que tenemos aquí abajo. Y David Cisneros, también campeón nacional, y bueno, ahí compartieron un evento panamericano los tres como universitarios. También aparecen figuras como Oralia Hernández de la preparatoria número 5, Andrés Piña de la preparatoria número 8, que tuvieron su destacada participación a nivel internacional, y Gwendolyn Moreno, que fue campeona nacional muchos años y también representó al país y a la universidad en diversos eventos. Oye, también de esa época es esta chica Yareli Guerrero. Yareli Guerrero es de los 90s. De los 90s. Sí, es de los 90s. Igual principio de los años 2000. Sí, así es. Ahorita ella es profesora de educación física. En Australia, ¿no? No sabía. Yo sabía que estaba como profesora porque alguno de mis alumnos dijo, es que me da educación física ya. Mira, qué padre, qué interesante. Pero no sabía que estaba. O estuvo en Australia viviendo, no sé. No sabía. Pero sí tienes razones, de la época de Ángeles Barraza. Es un poquito después. Lupita Pérez Tiscareño. Ajá, así es. Y bueno, en la época actual también tenemos representantes internacionales. Es un poco más complicado, la carga académica sube y tenemos figuras como Selma Isabel Rojas Mondragón, que además de ser una buena deportista, es una excelente estudiante. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y actualmente se encuentra haciendo una maestría en la Facultad de Contaduría y Administración. Ella participó en un mundial universitario quedando en cuarto lugar en Brasil en el 2018, y en el 2018 se hace acreedora al Premio Universitario del Deporte como mejor deportista. También tenemos a Eddie Corona Peláez, estudiante de medicina de la FES Iztacala. Eddie lleva 3 oros consecutivos en la Universidad Nacional en 2017, 18 y 19. Aún es competidor y también asistió junto con Selma a la Universidad Mundial del 2018. Sí,
Una historia muy, muy bonita la de Eddie, ¿no? Médico, estudiante de medicina de la FES Iztacala y muy destacado, ¿no? Dentro del ámbito de la lucha. Sí, Eddie en una carrera de alta demanda académica, en una FES en donde no hay lucha, pues tiene que buscar los espacios, los lugares, y aún así fue 3 veces consecutivas medalla de oro en la universidad. Logró asistir en el 2018 al Mundial Universitario y bueno, pues se da sus lugares. Y aquí la anécdota, cuando antes de... Él vive muy cercano a Prepa 3, entonces le quedaba muy bien acudir en las noches a sus entrenamientos. Pero antes de la pandemia, Prepa 3 estuvo cerrada durante meses. Y bueno, solicitaba el permiso para ir a Ciudad Universitaria y llegaba muy noche a los entrenamientos. Pues a esa hora ya no teníamos entrenamiento, lo esperábamos, y llegaba él, y a veces cuando llegaba temprano, pedía permiso de dormirse un rato. Y ya pues se metía ahí a una oficina que tenemos, ahí se echaba un coyotito arriba de los costales búlgaros, todo, en lo que terminaba la sesión, la última sesión de entrenamiento, y ya terminando la sesión, pues ya se preparaba y se iba a entrenar. Antes del Nacional Clasificatorio que hubo en marzo en Mérida, en marzo de este año, pues Alejandra y Eddie peleaban mucho. Porque, pues... ¿En buena onda o...? No, en buena onda, son muy buenos amigos. Sí, y bueno, pues entre que Alejandra ya se le hacía muy noche, ya estaba muy oscuro ahí en CU, y Eddie, pues, agotado ya los días viernes sobre todo, pues ya Eddie le decía, pues entrenamos mañana, te invito una torta, déjame, dame chance. Y pues, no, ya, órale, pero vamos, y dale. Es parte de lo que decía Alejandra ayer, ¿no? De la familia que se forma dentro del mundo de la lucha. Exacto. Esa solidaridad que muestran ustedes con alguien como Eddie, quien a pesar de, como ya lo decías, Javier, de estudiar una carrera tan demandante como lo es medicina, de venir tan lejos del norte de la ciudad, pero esos deseos y esas ganas de representar a la institución, de superarse, de querer hacerlo, pues tiene una recompensa, y es los metales dorados que le otorgó a la universidad. Pero bueno, nada de esto sería posible si no existe esa labor de equipo entre ustedes, y sobre todo de acompañamiento y de solidaridad, ¿no? Así es. Exactamente. Sí. Y bueno, también tenemos a Emiliano Prado Guzmán de la FES Aragón. Él estudia Derecho y nuevamente sale FES Aragón, ¿no? Aquí FES Aragón ha tenido muchos estudiantes deportistas de muy buen nivel. Emiliano es uno de ellos, ha sido campeón nacional, participó en unos juegos escolares centroamericanos y del Caribe. Y en el 2005, me parece. 2015, sí. Y en el 2018 representa al país en un campeonato panamericano juvenil, también en Brasil. Son nuestros, además, bueno, ellos tres, además de ser buenos competidores, son muy buenos estudiantes. Y bueno, pues el contacto, que ya lo mencionábamos ayer. Lo mencionamos ayer. Sí, para mayores informes de nuestra disciplina, nos encuentran en el portal de la Dirección General del Deporte Universitario, en el correo de lucha, luchasasociadas@deporte.unam.mx, en nuestras redes, en Facebook e Instagram, como Lucha Olímpica UNAM, ahí nos encuentran. Y para horarios de entrenamiento, directamente en la coordinación deportiva de los planteles, se meten a la página de los diversos planteles y ahí buscan coordinación deportiva y ahí les pueden dar información acerca de los horarios de entrenamiento. Bueno, aquí tenemos la foto del Goya, ¿no? Me encanta esta foto. Fue en el 2016 cuando la lucha regresa después de más de 15 años, que estuvo desaparecida del programa de Universidad Nacional, regresa y con medallas casi todo el equipo. No era una delegación muy grande, pero casi todos con medallas. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de Alberto Ruiz,
que hace unas semanas fue el primer egresado en línea de Iztacala. Es licenciado en biología y estaba muy contento porque hizo su examen en línea y fue el primer examen de esta FES. Oye, Javier, luchas asociadas con ahorita, como lo mencionabas, es importante subrayarlo y recalcarlo. Muchos años estuvo fuera dentro del programa de actividades del formato de Universidad Nacional. Regresa efectivamente en 2016, esta edición que fue en Guadalajara. Ahí vemos el escudo de los Leones Negros en esa foto. Y sobre todo nos da muchísimo gusto porque es de los deportes de contacto que más medallas, si no me equivoco, quizás el que más le otorga y le brinda a la universidad en este tipo de eventos como la Universidad. Nosotros que nos toca luego hacer las notas de la participación de ustedes en estos compromisos, pues es literalmente es una cascada o lluvia de medallas, ¿no? La que la lucha le aporta a la universidad. Así es, estamos con respecto a las otras universidades, estamos en igualdad de circunstancias. Todos ellos son estudiantes, bueno, ya sabemos que hay que tener un avance académico, hay que tener incluso hasta cierto promedio para poder participar en esta justa deportiva. Y qué bueno, pues era lo que estaban esperando todos nuestros alumnos universitarios, que regresara la lucha al programa del Conde. Y bueno, aquí estamos. Ok, quiero hacer menciones tenemos varios comentarios en Facebook. Agradezco muchísimo, de verdad, muchísima información y la relevancia, ¿no? El hecho de que nos hayamos ido a deporte universitario, pero a nivel olímpico, pues nos habla del gran nivel que tienen nuestros deportistas, ¿no? Bueno, desde el principio tenemos aquí un comentario de Carlos Enrique García Baena, que nos dice, reconozcan el deporte adaptado, ya se está preparando ese programa, muy pronto por aquí lo tendremos. Tati Ramírez nos preguntaba cómo se podía contactar los alumnos del nuevo ingreso, ya está, incluso ya por aquí alguien del equipo de lucha ya le contestó y le hizo incluso llegar las redes sociales de lucha. Martín López, saludos, nos está viendo. Leonardo Arceo, al profesor Arceo, un saludo. Luis Afi Llegas, saludos también al profesor Gaitán, la profesora Virginia Padilla, bueno, haciendo ahí referencias a Langle y al profesor Petrov, grandes entrenadores. Saludos a los entrenadores. Gracias. Ray Fernández, saludos a todos los luchadores, saludos a todos. Jeu Lorenz, se les extraña a los entrenadores, Ale y Javi. Luego tenemos a Luis Ad Villegas, dice, vale la pena recorrer toda la ciudad para ir a entrenar lucha con los mejores. Así es. Gracias. Saludos, Alberto Ivana Ibarra, saludos Alberto Ruiz, Yolanda, saludos Javier y Alejandra. Irene Reina, saludos a los entrenadores. Pues bueno, ya vimos que hay un buen nivel de popularidad, sí, aparte en el deporte. Y la verdad es que maravilloso el asunto de que se haya regresado con esta disciplina a la universidad, porque sí, a final de cuentas, lo decía muy bien Rodrigo, es la disciplina que más medallas le aporta a la universidad en cuanto a participación, y también es uno de los contingentes más numerosos, ¿no? Siendo deporte individual. Sobre sí, todo esa parte de que son, no sé, van, por decir un número, 20 luchadores, y a lo mejor 18 te aportan medalla, ¿no? Así es. Ahorita que mencionabas lo de deporte adaptado, durante diversas épocas, dentro de la UNAM, hemos recibido alumnos ciegos, ¿sí? Que no ve nada, entonces sí les gusta, les interesa,
y son invitados, son muy sensibles. Ellos en un entrenamiento te reconocen el área de competencia. Entonces ya después de algunos entrenamientos ya solitos se ponen a correr, ya tienen muy bien medida el área. Y en combate, pues es esta misma sensibilidad que tienen desarrollada hace que puedan tener buenos combates entre ellos. Bueno, desgraciadamente no ha habido promoción para que haya en el país, porque nos son muy espaciados, llegan, y sí los metemos a las competencias de novatos, llegan a participar, a competir, pero no les podemos dar más trayectoria, no los podemos, más continuidad. Pues pero esperemos que pronto pueda haber una participación mayor de los alumnos y atletas de deporte adaptado o con capacidades diferentes. El tiempo, como guillotina, se nos viene encima, y yo quisiera aprovechar este momento para pedirles a nuestros invitados, tanto a Alejandra como a Javier, un último mensaje para esta misión, por supuesto, a manera de cerrojazo de este par de misiones que tuvimos. Me dio mucho gusto compartirlas con ustedes, tanto ayer como hoy, y pues sobre todo alguna cuestión, alguna aportación de parte de ustedes hacia sus alumnos, hacia el público que nos está observando en estos tiempos difíciles de pandemia que estamos cruzando. Bueno, pues primero que nada que nos mantengamos fuertes y unidos, porque pues separados pues no somos mucho. Entonces, si nos mantenemos unidos y fuertes, sobre todo en esta época tan difícil, que como decíamos ayer, no todo es malo. Hemos reconectado, yo creo que con nosotros mismos, con nuestras familias. Les comentaba ayer que nuestros alumnos incluso han hecho actividades con su propia familia, las actividades que mandamos, incluso a veces salen en los reportes la familia. Entonces, tomar lo bueno y que no nos desesperemos. Obviamente esperemos también regresar pronto y volver a estar todos juntos, pero igual, o sea, que seamos pacientes y no perder esa esperanza de que pronto estaremos juntos. Sí, así es. Pues sí, tiene mucha razón Alejandra. Nosotros seguimos trabajando, como les decíamos ayer, no es un entrenamiento lo que les damos, son actividades específicas diarias para mantenernos saludables tanto física como mentalmente. Los muchachos siguen trabajando en casa, se les mandan actividades específicas, las cuales ellos tienen que reportar, ya sea por escrito, por fotografía, por video. Y para los de nuevo ingreso, para todos los que han ingresado a la UNAM o quieren incorporarse al equipo, bueno, ya dimos nuestro contacto, el correo electrónico, en las redes, y adelante, o sea, desde a distancia se pueden incorporar, también nos incluimos para las actividades diarias, y no hay que desesperarse, pues esto ya falta menos, ¿no? Ya falta menos para regresar al colchón, mientras pues hay que seguirnos activando, no hay que dejarlo. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Luis. Gracias, Ale, siempre es un gusto estar con ustedes, colaborar. Muchas gracias a la Dirección de Deporte Universitario. Y sobre todo, también muchas gracias, ayer lo dije y lo vuelvo a mencionar, al área de psicológica de la DGEDU, porque nos han estado apoyando mucho, ¿sí? No sé en los otros deportes, pero sobre todo en lucha nos han estado apoyando mucho. Ha habido sesiones, dobles sesiones diarias para los muchachos, en las cuales los dividen y atienden todas sus demandas. Al principio fue muy difícil para los muchachos, sumamente difícil convivir con sus familias, pero después de un rato nos acostumbramos y nos conocemos mejor. Estos tiempos han sido para replantear metas, objetivos, y yo creo que lo están logrando. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, Javier y Ale, les agradecemos mucho. Aprendimos, Luis, de un deporte milenario, como lo señalabas ayer al inicio de esta transmisión. Y algo que destacar, Luis, estamos en la segunda semana de inicio de clases, y es lo que comúnmente sería el tiempo de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Entonces, la Dirección General del Deporte Universitario no es ajena
a esa cuestión. Y en esta semana se está dando también de alguna manera la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, ¿no? Así es, hay un programa ahí en deporte, en la página de Deporte UNAM, ahí lo pueden ver. Estamos con ya una dinámica de algunos deportes para acercarlos. Y estos programas, estas charlas, estos conversatorios nos están ayudando también a captar a mucha gente, ¿no? Por eso la importancia de tener ahí las redes sociales del deporte y los contactos, el correo, para poder seguir robusteciendo este gran deporte. De la gran familia del deporte universitario. Muchísimas gracias, Luis Bolaños. Mi estimado Rodrigo, un placer como siempre. Gracias, Ale, gracias, Javier. Gracias a nuestras autoridades, gracias, Facebook Videntes. Muchas gracias, soy Rodrigo de Buen. Le agradecemos también a José Antonio Vargas de la Dirección de Deporte Representativo por la aportación que también nos tuvo durante detrás de cámaras. Programas. Bienvenido, Toño, y nos sale a cuadro, pero está aquí con está, nosotros. Aquí está. Y pues les quiero agradecer e invitarlos para que la próxima semana, el lunes, el punto de las 7 de la noche, y martes, punto de las 10 de la mañana, a través de la plataforma de Facebook de Deporte UNAM, en esta serie de Aprende un Deporte, e Historia y Anécdotas del Deporte en la UNAM. Les agradecemos el favor de su atención. Muchas gracias, profesores Alejandra y Javier. La invitación para la próxima semana, y por favor, cuídense mucho, recuerden que en el podcast, y pues pronto nos estaremos viendo realmente. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.